embajador. Brian Nichols, un placer. Plinio Vergara, director de ADRA. Sí, este es un acto protocolar de la entrega de ayuda humanitaria, una donación de USAID OFDA del gobierno americano para las personas damnificadas. En la región de La Libertad se están entregando 550 kits de agua, de higiene, que están orientadas para estas personas damnificadas, incluyendo un mosquitero impregnado que sirve para proteger en los casos de los zancudos. Bueno, estamos aquí con nuestros socios ADRA y estamos a la orden. Somos solo una fuerza. No, para nosotros trabajar como socio, como ADRA, en esta emergencia ha sido bastante una buena experiencia para nosotros como USAID en Perú. Mucho gusto, ¿cómo se llama usted? David. David, un placer de poder colaborar en este momento tan difícil para su necesidad de agua potable, para el baño. En esta oportunidad hemos podido apoyar aquí en Virgen del Socorro 2, Virgen del Socorro 1. Estamos muy agradecidos porque USAID confía en nosotros para poder llegar a la gente que más necesita en esta oportunidad. Ha perdido. Ella era el embajador de Estados Unidos, secretario Palmieri. Y también gracias que nos han regalado nuestra agua, Bueno, compañeros de ADRA, estamos sumamente contentos de poder colaborar con ustedes en este momento tan difícil para el pueblo peruano. Su esfuerzo está haciendo una gran diferencia en las vidas de las personas afectadas y damnificadas por los huaicos. Muchas gracias. Saludo también a los voluntarios de ADRA. Y confirmo que vamos a seguir con el compromiso del gobierno de los Estados Unidos desde Washington en ese esfuerzo tan importante. Claro, sabes que este fue un éxito completamente, entonces estamos muy felices. Muchas gracias a ADRA y no te olvides, somos solo una fuerza. Quiero dar las gracias a USAID y ADRA por todo el apoyo que se nos está brindando a todo este campamento que es de la Avenida Brasil, a esa ayuda humanitaria que nos están brindando, que la verdad es bastante, no esperábamos, como dijo el Señor, que nos dio una ayuda digna para nosotros. Estamos muy agradecidos porque no lo esperábamos. Y agradecerles tremendamente porque en esta situación todo lo que nos han traído, la verdad, es de bastante ayuda. Que no se olviden de nosotros, si se puede, vuelvan otra vez. Gracias, USAID. Gracias, USAID y ADRA por la ayuda.